¿Sabes qué quiero decir? Imagina que aquí en el 4K, como solo arruinando las máquinas pasan, trabajo seguro tiene acá. Es cierto, mientras yo les como un porcentaje y ustedes por comunicarme. Y más con Julio que tenemos, él es el que le da trabajo al Chele. Nomás agarra la retro. Agarra la retro, la ruina. Agarra el mini, la ruina. Agarra la boqueta, la ruina. Agarra todo. Solo, Julio. Ahorita hay que darle la espalda porque es la que. La única que no ha arruinado porque solo Chuy la usa. Para arruinar la máquina, llamarle al socio que la venga a arreglar. Ligerita la vez. Así lo va a tener. ¡Qué original! Es que eso tener buena empresa, mira, mientras uno va a hacer el trabajo, otro viene a hacer otro trabajo. Mientras aquel la arruina, el otro la compone. Así, usted le llevase bien. Y lo bueno que va a tener rebaja. Ajá, rebaja. A saber, y caro me sale. Rebaja voy a tener yo. La Chiclín quiere, pero yo creo que le pegan. El de la troquita. Y yo, ¿cómo le voy a decir? Apártese. Pero que no. Usted tiene que cuidar. Usted tiene que venir por aquí. Y ese bulto, ve si se llama, hija. No había, pues. No hay suero. Ay, Dios, qué mal, Chiclín, qué mal está, Chiclín. Ay, ve que ya quieran. No, hombre, camarada. Bueno, Chele, la tenemos que dejar ahí. Se lleva el número de esta bicha ya para que estén de toque ahí. Bueno, pues ahí estamos. No lo dudes, nada más terminamos de grabar. Yo le llamo hoy. ¿La retro sale para hoy? Sí. ¿Mañana? Para mañana. Mañana, pero con seguridad. Para hoy, dice así como está el aquí. Porque me agarra la chicha. Y que tiene que cuidarse. Y yo le para el peso, hombre. Y dice que cuando un hombre le para el peso es porque... Hasta eso tiene grande. Bessi. Quítese. Quítese porque no le botan. Mamá, pero si va por otro lado, yo lo cruzo, pues. Entonces, Bessi, ya sabe, cuando arruina la maquinita, la suya, rapidito, Chele. Ahí estamos. Bueno, pues. Este Chele, vale. Hola, ¿cuáles cosas? Todas. Y nos dijeron que no estaba, pues. No, es que eran dos viajes. Las hieleras y todo. Ponga de acuerdo, Sirena, o están o no están. No, es que hay más cosas. Es que no llegamos a las playas y todo. Ah, por eso. Va, entonces pues vamos a sacarlo, pues. Dale. Ahorita falta poquito. Espérenme. Se van a llevar el carrito. ¿Qué vas a querer esto? En la cocina. Es que ahorita ha quedado, pero... ¿Vas a querer este té? No, de eso no puedo. Ha quedado emocionadísimo. Te agradezco tanto porque... Gracias, es cierto, no pensé que porque yo iba a arruinar la máquina iba a conocer yo a semejante hombre, a hombronazo. Gracias, Cama, gracias por haber arruinado la máquina, se lo agradezco mucho, Cama. Sí, él también es cierto. ¿Ah? Y mecánico también, por lo visto. Pero anda en moto. No, pero ya estoy apartada por el Chelito. Ay, Dios, ajá, Bessi, ¿cómo le fue ya en las compras? De maravilla, camarada. Hasta viera estaban en el mercado y nos dijeron que era estorbo. ¿Cómo dijeron? ¿Una vendedora o un comprador? Pero se dijo que escucharan ustedes. Pues quizás lo dijo para que nosotros escucháramos y nos quitáramos. Pero nosotros nos quitamos para venir a moler y todo eso, nos vamos a venir. Ajá. Pero, bicha, te vas a calentar más la cabeza con eso, fíjate. Sí, porque con eso te va a dar una calentada de cabeza. Ese era el mismo. Ey, para dar parranda, está bueno, No, pero no son mis cascos los que yo compré, pues. Cuando pero me dio la vaca, ese es el que andaba. Y porque están... Oye, lo que compré yo, pues... Ah, era como casquito, va. Es que no, esto no es para la moto, esto es para la bicicleta. ¿Se acuerda? Para la bicicleta. El que trae un montón de tostadas. Ajá. ¿Cuál? Que trajo tostadas.
Ah, sí. Ay, él trajo, yo no vi que lo trajera. En el trabajo estaba. Sí, sí, trae un montón de cosas. Ay, sí, sí, siempre trae. Sí. Don Johnny. Siempre de acuerdo a nosotros. ¿Sabe para qué lo podemos ocupar esto? ¿Para qué? Para saltar allá. Para las No, ¿sabes la que sí funciona ahí? El bicho era que se te había enfermado. Pásate para la sombra, hija. Son la, la. No, pero yo ahí me sentía feliz, es usted. Sí, va. Fíjese que andaba agüitada esta bicha porque por allá me la encontró y ni siquiera me habló. Andaba como perdida en este mundo. Sí, o sea, lo mismo, pero yo trato mejor de distraerme. De distraerse. Porque yo no quiero, o sea. Recaer. El problema es que, mire, ve. Ella, si está encerrada, se pone más mal. Ajá. Cuando andábamos ahí en el micro, yo sentía como que me empezaba otra vez a temblar el cuerpo. Yo a Kevin no, dije, o sea, yo no me quería encerrar en eso mismo, por eso es que a veces prefiero andar caminando, la volteando. Moto, ¿no? Dice que yo no sabía si estaba aquí cerca o no, Seba, y como ya estaba bien aburrida y ustedes dijeron de que iban a avisar cuando era la reunión, y le escribí a Lali y le dije, vamos a dar una vuelta, Lali, ¿dónde estás? Le vamos a dar una vuelta a la moto, le dije. Y cabal, Lali venía aquí. Y yo solo viéndolo. Como que era por loco, iba ya gran folgazón. Y la vez y dijo, vamos allá de lo que te estás perdiendo, le dijo el sapo, porque yo ya estaba ahí con el sapo. Y vi que la vez se agarró el carrito, pero ya le decía yo, llévame, pero y todavía para aquí, todavía para aquí, y le dije, y me habló, le dije, y nadie me dijo nada, ya me arrepentí yo porque dije, por allá anda. De lejito hubiera estado viendo la mona, por lo menos. Yo hubiera querido andar ahí con usted en el carrito. No puede llegar al inventor, papá, que es todo. No, si empezó. Si yo fue que le invité a la. A la Ajá, no, no fue así. ¿Cómo no? No, hasta le hice señas con la mano que fuera. Usted ya venían para acá. Y fue ahí donde le arrebaló, porque no te iba para tirarme ahí. Qué da miedo. Yo así intenté primero. Así yo le llamé al pollo y le dije, yo están puliadas las camionetas, le dije. Porque ya va a ser la primera llamada. Pero tiene que arreglar allí, don Johnny, porque yo quiero saltar con un desgrado. A Eduardo. A Eduardo. Voy a traer a al mejor amigo. Para eso necesitamos a Chele que ponga la pila con la máquina para ir a arreglar ahí. Y a Eduardo va a traer a ese. Yo me encargo de ese. El mini tiene, sí, ya está. Ajá. Tiene una moto, ¿qué? ¿Pero qué vamos a hacer con el mini, hijo? ¿Medio? Como quiera. Mire, ese es el amigo de ella, tenía un carrito. Un 4x4. Y él se iba a esa. Con el verde puede. Sí, sí, ayer lo vimos ahí. A la competencia. Y allí, en esos bordes que quedó así, es de hacerlo a Palma. Ajá, pero no hacerlo. Sí, sí. O sea, falta. Fíjense que aquí por San Antonio habían hecho una pista. Y de esta manera pedir ahí a Prima una cuenta de muleta, una. Ajá, una silla rueda. Para que nosotros, así como ustedes que pasen en la moto y nosotros no solo estemos viendo, también se pueden comprar más motos. Sí, ay, claro. Sí. Esta es la de Julio, la de Zapo, la de Franklin, la de Chele. Ayer viera que sube yo. El Zapo hasta con cuidadito pasaba. Y se bajaba para no molestar la moto. Media vez llegó Franklin, préstame la paya, le dijo el Zapo. Y dijo la barra y ¡pum! Y un solo a la. No, hombre, esa moto se la acabó. El Zapo grabando el Zapo. Vaya, chicos y chicas. Se acabó la diversión y vamos a la más diversión. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque está cumpliendo el canal 6 años. El Salvador 4K está cumpliendo 6 años de vida. Sexto aniversario. 6 años y yo tengo al cine. ¿Cuántos años? Yo tengo un año apenas. Ah, pero yo tengo como 6 años. Bueno, no, que camine, que hago. Pues sí, vaya, Mona, ¿cuántos años tiene usted? Como 2 años. ¿Cuántos años tiene usted? Yo, 2 años. Ah. ¿Año te da, mía? No, debe estar en la canal. ¿Años tiene usted? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Ah, 21. 21. Ajá. O sea, ahí cuando empezó el canal tenía 15 años. Sí. Oh. Sí, yo lo pedía, sí. Daisy, ¿cuántos años tenés vos? 17 casi. 16, o sea, ahí cuando comenzó el. Esta bicha no le gusta aceptar que es una niña todavía, sí, me. Tenía 16 años. Tenía 10 años cuando comenzó el canal. Se enoja y no le gusta. Hey, niña, mira, niña. Oiga, pues, oiga. Pero ahora si le dice mujer, hecha y derecha. Mira, ahí sí, mira. Don Johnny, y uno quiere no ser chiquito. Que me... Ajá. Así va. A mí como no me gusta que me digan niña. Porque no tenés vida de niña. No me
Cuando ya sea vieja, no quisiera volver a esa edad. Hola. No quisiera volver a esa edad. ¿Cómo no? Yo quisiera estar cabal en la edad. No hay preocupación. Solo jugando, comiendo. Para que tengan una idea, para que tengan una idea de lo que es el canal. Prácticamente este niño estaba así, de brazos, chiquitillo, recién nacido cuando el canal inició. ¿Ah? Sí, 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 claro. Parece bien gordito, estaba. Parece que estaba gordito. Ajá, ajá. Yo lo miraba. Yo he visto unos videos donde aparecía él como en un cumpleaños y ahí se estaba grabando y aparecía hasta el pop bien así que no se podía quedar quieto, va. Uh-huh. Y aparecía el Arquico como una cita chiquita como de esas de uno. ¿Sabe quién más? ¿Sabe quién más tiene la edad del canal? Pablito. Pablito. Pablito tiene la misma edad del canal. ¿Y sabe quién está un poco más viejo que el canal? No, Max también. Son de los primeros integrantes. ¿Ah? No, esa nuevecita. Pero y un chuchito que le decían Messi. Ese ya pelinió. ¿A los cuántos años vino a morir? Es que fíjese que yo creo que ese al final se lo... No, Messi fue el primero, que era Colochito y Beige. Después tuvimos uno que llamaba Ronaldo, parece. Ajá. Como el mejor. Y ese se lo di a mi hermana, la Dina, y ahí a donde vive ella se le perdió, parece. Era muy cochina, parece, o algo. Ajá, sí. Sí, es que primero tuve un Messi original, que era el primer Messi. Luego lo mató un pitbull y compré otro lo mismo y le volví a poner Messi. Y tampoco vivió mucho tiempo. Así que me di por vencido de ponerle Messi y mejor le puse Max. Y le duró más. Ya duraba, ¿no? Es que dicen que es una salación, porque imagínense, ayer murió Jake, le pusimos Jake al otro, también se murió rápido. Pero